Referencers, una conversación de María de León y Fundación Mafre con personas que dejan huella en redes sociales. Hola amigos, qué alegría estar con vosotros en este octavo episodio de nuestro video podcast Referencers. Y hoy vamos a filosofar un poco, porque en eso es experto nuestro gran invitado de hoy, José Carlos Ruiz. Pero tranquilidad, porque todo el mundo escucha la palabra filosofía y de repente entra un miedo tremendo. Pues si hay un don que tiene nuestro invitado de hoy, José Carlos, es hacer accesible la filosofía a todos los públicos. Y por eso, más allá de su trabajo como profesor en la Universidad de Córdoba, él se ha convertido en uno de los grandes referencers en cuestión de divulgación de la filosofía en España. Ha escrito varios libros, yo aquí tengo cuatro, pero bueno, os digo, de Platón a Batman, que fue el suyo primero, El arte de pensar, Filosofía ante el desánimo y el último, que ha sido Incompletos. Además, tiene una sección semanal en la cadena SER que se llama Más Platón y menos WhatsApp. WhatsApp, como me ha salido con ese acento sevillano, ¿eh? Además, también es asesor filosófico en diferentes medios de comunicación e imparte conferencias. Bueno, pues yo voy a contar que conocí a José Carlos hace 6 años. ¿Y cómo lo conocí? Pues leyendo un periódico, La contraportada de La Vanguardia. Una entrevista que le hizo la periodista Inma Sánchez y cuyo titular era La felicidad se ha convertido en un instrumento de tortura. Y 6 años después, incluso miles de años después, ya lo sabemos por los filósofos griegos, seguimos lidiando con las mismas cuestiones. Bueno, pues yo, como soy tan curiosa, después de leer esa entrevista de José Carlos, me fui corriendo a comprar su libro Arte de Pensar, con el cual aprendí muchísimo. Aquí lo tengo subrayado con esos comentarios que a mí me gusta ir escribiendo cada vez que voy leyendo, porque así puedo retener mejor la lectura. Con él también viví una experiencia muy especial que os voy a compartir. Y es que cuando me leí el libro me surgieron muchas dudas. Yo soy doña dudas. Esto me decían siempre mis profesores, incluso mi madre. Todo preguntaba, oye, ¿esto qué significa? ¿Qué tal? Siempre. Bueno, pues me personé directamente en Córdoba para poder hablar con él sobre esas cuestiones que me surgieron. Y tengo que decir que además yo era una desconocida para él, pues me atendió con muchísimo cariño. Y 6 años después, aquí estamos. José Carlos, bienvenido a nuestro video podcast. Pues bien hallado, María. 6 años después de aquella comida tranquila y apacible que tuvimos hablando del arte de pensar, y parece que no pasa el tiempo, la verdad. Qué increíble. 6 años ha sido un suspiro, por lo menos en mi vida es un visto y no visto. Y en ti también, supongo que tal y como has estado en tu proyecto personal de trabajo, por lo que veo tampoco has parado mucho. La verdad que no he parado, y estos 6 años sí que te digo que te he seguido de cerca, José Carlos, y enhorabuena por todo lo que estás haciendo, por todos tus éxitos y sobre todo por la buena semilla que estás dejando en la sociedad, porque como decía en la introducción, muchas personas pues tienen miedo a la filosofía. Sí, y al final es difícil bajar esos términos académicos a un idioma, a un lenguaje que pueda ser más entendible, ¿no? Por la sociedad. ¿No también te parece? También te digo que es verdad que todavía existe el estigma de escuchar la palabra filosofía y parapetarse detrás de ella diciendo, bueno, parece que necesito un proceso intelectual sesudo para acercarme a cualquier libro o contenido temático que lleve incorporada esa palabra, pero no es cierto, y en los últimos 8 o 10 años yo creo que estamos viendo un renacer de la filosofía por una necesidad social más que por una apetencia de merchandising o de marketing. Yo creo que la filosofía ha venido a quedarse. Ya tengo la sensación de que la desorientación en el mundo actual es tan grande que la inmediatez y la turbotemporalidad se convierten en ejes rectores de una manera tan evidente que empezamos a necesitar una explicación más profunda de qué está configurando nuestra realidad. Entonces, cada vez hay más gente que se acerca. Es decir, estos libros que están aquí encima de la mesa y otros muchos de compañeras y compañeros que están publicando divulgación filosófica, hace 15 años eran impensables. Hace 15 años que la filosofía se escribiese para un público mayoritario no era sencillo. Es decir, yo tengo como ejemplo
a Ortega y Gasset, y es verdad que desde Ortega hasta la actualidad pues surgían figuras como Sabater, Marina o Victoria Camps, que de vez en cuando se acercaban al público o a De la Cortina, pero no había mucho más. Ahora sí, ahora hay una panoplia de pensadoras y pensadoras que están empezando a llegar. Y yo en mi caso juego con una ventaja, y es que al haber estado 20 años en instituto explicando a Kant, a Nietzsche y a Descartes a adolescentes que por primera vez se acercaban con 16 años a la temática de la filosofía, tienes que buscar una narrativa y unos lenguajes que sean accesibles para hacer la asignatura mínimamente interesante. Y como la filosofía per se es interesante, es decir, es muy raro que la filosofía no te afecte como persona, porque son temas que atacan, tú lo has dicho antes, ¿no? Llevamos 2000 y pico años con lo mismo. Con los mismos temas, por algo será. Es decir, quiero decir, son temas que fundamentan al ser humano. Entonces, cuando a un adolescente de 15, 16 años le tienes que hablar del imperativo categórico de Kant y de la moral, y le tienes que explicar en qué consiste una moral universal, tienes que hacérselo accesible, y tienes que buscar ejemplos, y tienes que aterrizarlo en su biografía y en su cotidianidad. Entonces, después de 20 años haciéndolo, cuando me acerco al mundo de la divulgación, pues no me cuesta tanto trabajo, porque es como si hubiese sedimentado un discurso que va llegando a través del el ejemplo biográfico a la idea. Es decir, de lo concreto sube a lo abstracto. Pero pregunta, porque yo hablo mucho. No te preocupes. Sobre esa capacidad de captar la atención de los jóvenes hablaremos más tarde, porque hay incluso muchos también padres preocupados, ¿no? Por esa, ese momento de cómo captar esa atención del adolescente, y es un tema bastante complejo. Pero siguiendo con el tema de la filosofía, como tú decías, ese anhelo de trascendencia, al final nos surge a todos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Cómo surgió en ti? ¿Desde cuándo? ¿Cómo encontraste tú esa vocación para enfocar tu vida profesional en la filosofía? No es sencillo saber el momento inicial, porque sí reconozco tener una especial curiosidad desde los 14 o 15 años por casi todas las temáticas a las que me acercaba. De hecho, a nivel biográfico, yo me matriculé, en mi época había un BUP y un COU, ¿no? Que hoy en día sería... Bueno, pues yo me matriculé de ciencias puras, hice física y química, porque me interesaba mucho la parte de la ciencia y también alguna que otra ingeniería, y me llamaba la atención. Pero en ese momento, la parte de las humanidades, yo tengo un hermano mayor que había comenzado filología inglesa y traía a casa todos los clásicos. Traía a Herman Melville, traía a Moby Dick, traía a Shakespeare. Y también me interesaba leer eso. Yo encontraba ya que había una especie de inquietud hacia cualquier temática que pudiera aportarme algo, fuera la que fuera, ¿no? Entonces hice ciencias puras en primero de bachillerato actual, que es el tercero de BUN nuestro, y luego me hice letras puras. Me cambié en COU a letras puras. Y ahí mezclé y encontré, bueno, en tercero de BUN encontré un profesor de filosofía muy interesante, que fue el que despertó esa vocación por la filosofía. Pero yo seguía con mi inquietud en torno a la economía, por ejemplo. Entonces, cuando me fui a matricular de la carrera, la prematriculación que había, me prematriculé de muchas carreras muy diferentes. Me prematriculé, recuerdo, de empresariales, me prematriculé de filología rusa, árabe, me prematriculé de muchas. Y entonces tuve que analizar qué estudios me podían aportar el mayor número de elementos que calmaran la inquietud intelectual hacia todo, ¿no? Y encontré que la filosofía tenía un plan de estudios donde se daba filosofía de la ciencia, lógica, se daba epistemología, se daba antropología, se daba historia del pensamiento antiguo. Y dije, bueno, hay una panoplia, una variedad tan bonita de temática en esta carrera que puede aplacar una parte de esa inquietud intelectual que todavía hoy, gracias a Dios, mantengo. Entonces, no hay un momento concreto, hay una actitud vital que se despierta con 14 años, que sigo teniendo en torno a la curiosidad de cualquier elemento, sea el que sea, o cualquier tipo de conocimiento que pueda aportarme un poco de sabiduría en lo que sea. Y cuando digo lo que sea, es lo que sea, cualquier gremio. Pues me siento muy identificada contigo, ¿eh? Porque yo estudié ciencias también, bueno, en la parte de ciencias y luego ciencias del medio ambiente. Y esa inquietud, fíjate, lo estudié sin vocación, ¿eh? Y luego ya posterior, y cuando he hecho el posgrado de humanidades con 40 años, digo, wow, si yo hubiera sabido antes esto, hubiera hecho esa carrera y luego ya haber dedicado a hacer pues algo más enfocado en tecnología, ¿sabes? Pero esa parte humanista, esa formación humanista a mí me ha cambiado la visión de la realidad, la relación con la realidad, conmigo misma, con los demás. Qué importante es, José Carlos, pues, la verdad. Hay que poner en valor, llevo mucho tiempo luchando con esto, pero yo creo que poco a poco estamos empezando a darnos cuenta de que un mundo donde las humanidades
se conviertan en el eje rector de la toma de decisiones, es un mundo mejor. Porque la tecnología es uno de los temas que más acucia lo contemporáneo y que más tenemos a la orden del día, pero yo empiezo a ver que los licenciados en filosofía o los graduados en filosofía que tienen un máster o un conocimiento técnico de alguna rama de la ciencia encuentran una salida laboral muy nutritiva, uh-huh, porque tienen ese conocimiento humanístico que puede aportar a la construcción de la técnica o de la ciencia el lado que necesitamos, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, este es un tema del que luego si quieres podemos hablar largo y tendido de cómo la tecnología configura esa realidad al margen, ¿no?, de la parte humanística. Pues hablaremos de ellos. Bueno, al hilo del titular que hablaba en la introducción sobre esa entrevista que me hizo acceder a ti, conocerte, ahí a través de tu libro, bueno, se hizo la entrevista para promocionar tu libro El arte de pensar, y decías que no se puede vivir feliz sin pensar adecuadamente. Mi pregunta es ¿por qué? Para que lo expliques a nuestra audiencia. ¿Y cómo se puede cultivar en una era de inteligencia artificial ese pensamiento crítico, ese arte de pensar bien? Bueno, el título ya encamina un poco el proyecto. O sea, yo lo llamé arte, no lo llego a explicar en el libro, creo, no recuerdo haberlo explicado de una manera tan literal, pero cuando yo lo titulé El arte de pensar, arte tiene una connotación de artesano o de artesanía, que no tiene nada que ver con ser un artista, que es diferente. Entonces, pensar es una artesanía. Y un buen pensador necesita ir aprendiendo la técnica e ir poniendo también algo de corazón en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Porque los artesanos no solamente se limitan al proceso de mímesis o de copia de lo que hace otro, que le va transmitiendo un legado, que también, que tienes que empezar a través de ese proceso de mímesis o de copia de legado, sino que luego vas dejando una impronta de artesano en tu producto que vas haciendo. Y cada artesano en el pensamiento va dejando la impronta biográfica. Y esa impronta biográfica, una de las cosas que yo pongo en valor a lo largo de mi obra es que para pensar bien necesitas tener en cuenta ese proceso biográfico. Necesitas saber de dónde proceden tus anclajes emocionales, intelectuales y éticos, porque de algún modo tú estás configurado, ¿no?, por esa digamos panoplia de ejes rectores de tu vida que pueden venir heredados o que bien puedes construir tú, ¿no? Pero cuando yo utilizo en el libro de pensar la frase de Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias y si no las salvo a ellas, no me salvo yo, que es una frase maravillosa, ¿no?, que él escribe en 1914, yo digo que esa parte del pensamiento tiene mucho que ver con saber que tú tienes una identidad, el yo soy yo, tienes una identidad singular, única en el mundo y mis circunstancias, es decir, no puedo quitar mis circunstancias, que son las cuestiones que han configurado mi vida al margen de mi voluntad. Uh-huh. Es decir, yo no elijo mis circunstancias. Uh-huh. Tú has nacido en un barrio humilde de Córdoba, uh-huh, de una familia que no tenía libros en su casa, donde no había carreras ni estudios, te has ido a un colegio público en un barrio tal. Es decir, todas esas circunstancias no las eliges, uh-huh, vienen impuestas, pero sí configuran una, uh-huh, parte importante de tu identidad. Uh-huh. Entonces, cuando te pones a pensar y quieres hacer un pensamiento de una manera analítica en torno a si estás haciendo bien ese proyecto vital, ese arte de pensar, esa artesanía, no puedes eliminar ese proceso de circunstancias vitales. Y tengo la sensación de que cada vez más la mirada hacia el pasado, la recuperación del legado, el diálogo con esas circunstancias que están configurado, la gente las está obviando, ¿no? Entonces, sentí la necesidad de escribir el libro para poner en valor un poco esa faceta de que pensar es una artesanía, un buen pensador es un artesano de su propio pensamiento. Uh-huh. Y es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Comentabas antes el tema de la felicidad, que era con lo que se rotuló la entrevista de La Vanguardia, ¿no? Uh-huh. En la primera frase del libro del arte de pensar, si mal no recuerdo, dice: ¿quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI la felicidad se convertiría en un instrumento de tortura? Que es algo casi contraintuitivo. Es decir, en pleno siglo XXI la felicidad es un instrumento de tortura porque se ha convertido en algo objetivable, algo que la gente cree que puede alcanzar como un producto de consumo. Uh-huh. Es decir, que hay un objetivo y que es objetivable y por lo tanto entras en esa dinámica. Eso implica que no has hecho una artesanía del pensamiento lo suficientemente buena para darte cuenta, uh-huh, de que ese producto de felicidad no tiene nada que ver con la felicidad. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues desarrolla esa obra. Por eso a mí me gusta diferenciar el
concepto de la felicidad, de la plenitud, que va más ligada a la eudaimonía de la que hablaba Aristóteles, ¿no? La satisfacción que una persona siente cuando saca su mejor versión, cuando saca a relucir todo su potencial. ¿Y no te parece? ¿Qué opinas? Porque en mi opinión es una plenitud no efímera, como esos momentos placenteros hedonistas. Sí. Me gusta más esa visión eudaimónica. Es bonita, no te voy a discutir que no. Ha utilizado tú Aristóteles, yo voy a subir una escala y me voy a poner con Spinoza, que es un filósofo muy curioso. Decía Spinoza que no hay felicidad más grande o alegría más grande que darse cuenta que uno mejora. Mira qué cosa más simple. Es decir, cuando tú notas un proceso de mejoría en ti, claro, adquieres felicidad. Aristóteles hablaba del desarrollo de las potencialidades del ser humano. Es decir, tú tienes unas potenciales, eres consciente de ello. A medida que vas desarrollándolo, tomas conciencia de que el desarrollo del potencial te da ese proceso de felicidad. Pero es que la definición de felicidad es tan plural como biográfica casi. Entonces es muy difícil entrar en esos procesos. Yo tengo siempre dos o tres cuestiones que me gusta poner sobre la mesa cuando hablo de la felicidad, para que la gente reflexione mucho sobre hacia dónde se proyecta el deseo cuando se habla de felicidad. Hay una frase de San Agustín, o que se le atribuye a San Agustín, yo he de reconocer que todavía no la he encontrado, pero sí es verdad que la he leído en muchos sitios, que dice que la felicidad pasa por seguir deseando lo que uno ya tiene. La felicidad pasa por seguir deseando lo que uno ya tiene. ¿Qué significa? Pues que tú has tenido un proyecto vital, un proceso vital, y das por satisfecho ese proceso vital y empiezas a proyectar el deseo hacia el futuro, hacia lo que no tienes, hacia las carencias, y por lo tanto quieres seguir sumando potencialidades, o quieres seguir sumando bienes materiales, o quieres seguir sumando experiencias. Ahora se habla mucho de sumar experiencias, ¿no? Bueno, eso implica que das por amortizado lo que ya has conseguido. Entonces, cuando tú tienes una amistad, si la das por amortizada, la amistad se va desprendiendo de ti. Si tienes un amor y no cultivas ese amor, se va desprendiendo de ti. Luego, la gran dificultad de ese proceso de felicidad pasa por seguir deseando, es decir, activar el deseo, activarlo en el presente hacia algo que adquiriste en el pasado y que lo convierta en presente constante. Y desde esa perspectiva creo que se nos olvida muchas veces que la felicidad no es una proyección, sino una realización que parte de mejorar el deseo que tuviste en el pasado y que actualizas en ese presente. Y luego hay otra definición, y con esto te dejo ya la siguiente pregunta, que la leí hace mucho tiempo a un economista, Adam Smith, que también es un filósofo de la moral maravilloso, que decía en uno de los tratados de moral suyo que no hay nada mejor, no hay nada peor en esta vida, en esta vida, que ser odiado y saber que lo mereces. No hay nada peor que ser odiado y saber que lo mereces, pero no hay nada mejor en este mundo que ser amado y saber que lo mereces. Muy bonito. Es decir, saber que el amor que recibes es un amor que mereces. Porque, qué bonito. Sí, es una de las mejores frases que te da a entender muy bien cómo se puede configurar ese proceso de conocimiento, no solamente de ti, sino del otro, y del gran proceso de la felicidad, que es, oye, a ti te ama gente, a ti te quiere gente, incondicionalmente, ¿no? Y además sabes que mereces porque te has entregado a ellos, porque eres una persona que has hecho con ellos ese proceso comunitario donde has establecido lazos de cohesión. Entonces, esa plenitud que te da saber que el amor que recibes es un amor merecido, creo que también tiene mucho de eso. Entonces, bueno, son dos pilares de dos ideas de felicidad que se pueden aunar de alguna manera. Por eso me gusta a mí también mucho la frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Es un lema maravilloso. Que lo tengo precisamente en mi estado de WhatsApp. Y a raíz de lo que has dicho, si os parece, voy a leer un fragmento de Cartas a Lucilio de Séneca, porque como decía José Carlos, que es uno de los libros joya, ¿verdad? Que, bueno, pues que la verdad que habla de mucha información de valor y pues a raíz de lo que ha comentado José Carlos me parece que pega en el momento. Y él escribe: ¿qué importa cuánto tiene aquel hombre en sus arcas, cuánto esconde en sus graneros, cuántos rebaños apacienta o cuántos réditos cobra si anda codicioso de las riquezas ajenas, si no cuenta las cosas adquiridas, antes bien las que piensa poseer? Es un poquito en relación a lo que decía, ¿no? Que siempre queremos más y no estamos satisfechos con lo que ya tenemos, ¿no? Es lo que no tiene. Decía Bertrand Russell en un librito que se llama La conquista de la felicidad, que es muy sencillito y que recomiendo que todo el mundo lea, no antes de este. Es decir, Las cartas a Lucilio es probablemente el mejor libro de filosofía que se haya escrito en los últimos 2.500 años de filosofía práctica. Es decir,
el estilo, tanto el continente como el contenido, el estilo, la forma y lo que dice Séneca en ese libro, me parece una auténtica obra de arte. Y además es accesible a todo el mundo. Son pequeñas cartitas que van dando pues, visiones de la vida a su discípulo Lucilio. Y además la escribe en un momento en el que él tiene ya 64 años y está a punto de morir. Le queda un año de vida, la habían desterrado un poco, le había quitado Nerón del poder, se había ido a su finca y en ese retiro decide compendiar toda su sabiduría vital. Entonces, de todos los libros de Séneca, que tiene algunos que son maravillosos, pues tiene unas cartas, unas consolati y unas cartas de consuelo también muy bonitas. Este es el compendio más bello que yo he leído de filosofía. Pero quitando eso, Bertrand Russell, en ese librito de la conquista de la felicidad, que fíjate el título, hacia dónde te encamina, es decir, la felicidad es una conquista, lo que significa que hay un trabajo de por medio, hay un sacrificio, hay un riesgo. Cuando vas a conquistar, hay algo que se está resistiendo, porque si no, no necesitarías conquistarlo. Es decir, no es algo fácil, ¿de acuerdo? O sea, Russell ya en el título te va orientando un poco. Bueno, pues ahí dice que la principal causa de infelicidad del ser humano es la envidia. Que el texto que acabas de leer decía, bueno, no te conformas con que ahora quieres el grano del otro y quieres y tal. Y él dice que la envidia es una de las grandes causas de insatisfacción del ser humano. ¿Cómo solucionamos eso? Pues hay una... Que por cierto, en redes sociales es una de las problemáticas gordas porque estamos continuamente comparando lo que hace el otro, lo que tiene el otro, el hacer, el tener, en vez de enfocarse en, como tú decías, y como estoy totalmente de acuerdo, en mejorar uno en las circunstancias que les ha tocado vivir, ¿no? Tú fíjate, planteas el hecho de que la gente en las redes sociales ve lo que tiene uno, lo que hace uno, lo que... Pero no se plantea la... ¿Cómo te diría? La virtualización de lo que está viendo. Es decir, da por hecho, porque una imagen se configura en la inmediatez de tu sensación, es decir, tú lo ves y de repente lo sientes como real, pero no activas el análisis crítico para decir, espérate, esta es una narrativa digital de una persona que quiere que yo vea esto. Ahora, lo que hay antes, lo que hay después y la intrahistoria no la conozco, porque todo lo que se publica es el resultado. Una de las grandes lacras que tienen las redes sociales está en que los procesos se obvian. Nunca sabemos cuál fue el proceso, cuánto tiempo le llevó. Yo alguna que otra vez que he estado con alguna influencer de las que se dedican a hacerse fotos y tal, y me sorprende, no hace mucho hablaba con una y me decía, mira, una sesión mía puede ser 2 horas y media de fotos o de vídeos, claro, para luego editarle y que suba la historia y que quede chula. Yo ya digo, bueno, pues esto nadie sabe que son 2 horas y media de fotos. Tú solo ves un resultado de alguien que aparenta tanta normalidad en lo que ha hecho que parece que le ha salido en la primera toma. Entonces, claro, cuando tú entras en comprar la narrativa digital como real, empiezan los problemas de identidad y muy serios, porque no me extraña que se te genere un sentimiento de insatisfacción cuando empiezas a creer que es real todo ese proceso que en lo digital se te presenta, que no deja de ser virtual. Si incluso la terminología que Internet ha desarrollado, cuando el mundo del marketing entra en las narrativas y en el uso de las palabras para identificar esas narrativas, ha sido muy inteligente, lo ha llamado realidad virtual, que son dos términos contradictorios. Una cosa o es real o es virtual, pero no puede existir una realidad virtual. Es decir, no puedes darme esos términos que están enfrentados como esencia. Pero la gente ya lo asimila como normal. Pero el ámbito virtual también es una realidad. O sea, que hay una... Sí, sí. Pregunto, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay una pregunta que estuvimos mis compañeros del Máster de Humanidades. ¿El Pato Donald, por ejemplo, es un ser real o un ser irreal? Bueno, sí, es como Don Quijote, da igual. Por eso, que al final es real, ¿no? Dentro de... No, es un imaginario. Es un imaginario. Lo que pasa es que cuando tú tienes a un escritor que sabes que lo estás leyendo y te crea un imaginario en esa narrativa, tú puedes considerarlo como una extensión de esa narrativa, pero es un ser imaginario, obviamente. No podemos entrar en un concepto de realidad. O sea, la realidad, otra cosa es que te afecte o no te afecte. Uh-huh. Pero desde la perspectiva de lo real, tú tienes un ser imaginario que lo compras como un ser imaginario. Pero tú... mira, el cuadro de Magritte, Sé si se nepa un pip, esto sí. No es una pipa, ¿no? Sí, correcto. Claro, cuando tú ves ese cuadro que es una pipa y que pone debajo, esto no es una pipa, la gente ve el cuadro y dice, vamos a ver, ¿cómo que esto no es una pipa? Y cuando le preguntas a Magritte, lo primero que te contesta es, ¿puedes fumar en ella? No, pues no es una pipa, es una representación de... Entonces tú no puedes ir con Donald a comer, tú no puedes ir con Don Quijote a comer.
Todos estos conceptos me interesan muchísimo. Me encantaría. Pues, con esto podemos entrarte al infinito, porque esta es una discusión metafísica, ya te lo digo. Sí, ontológica. Sí, ontológica y totalmente. Y espero que nuestros oyentes no desconecten cuando entremos en profundidades. José Carlos, hablas de tantas cosas interesantes. Voy a continuar con el tema de la identidad, sí, para que las personas que nos escuchen puedan profundizar un poco, ampliar conciencia sobre lo que constituye la identidad de la persona. Las redes sociales precisamente definimos a la persona por su imagen, ¿no? O sea, pensamos que la persona es su imagen. ¿Qué constituye la identidad de la persona más allá de su imagen? Para que el público nos entienda y puedan ampliar conciencia sobre que somos más de la imagen que proyectamos. Es un compendio muy complicado porque son múltiples factores, pero sí es verdad que la imagen sigue teniendo un peso esencial en lo humano. Es decir, es curioso que de alguna manera seguimos dándole muchísima importancia al aparentar, ¿no? Porque de alguna manera nosotros somos seres volitivos de conocimiento, es decir, queremos conocer. Y cuando tú te acercas a alguien, necesitas conocerlo, y si no tiene información, la primera información que te llega es la imagen. Lo que transmite a través de ese proceso, es decir, la ropa que tú y yo llevamos habla de nosotros, el modo en el que yo me peino habla de mí, ¿no? Teniendo en cuenta que soy calvo. Pues desde esa perspectiva la imagen ya te está dando una narrativa. Pero en cualquier caso, la importancia no es que el proceso identitario esté en la imagen. Yo creo que es mucho más interesante ver cómo nos hemos desligado de poner la identidad en los procesos biográficos de los que antes te hablaba. Entonces, claro, el sujeto contemporáneo que se desliga de su proceso biográfico y que encuentra que en una narrativa de la imagen digital hay más satisfacción que en su narrativa de la imagen real, empieza a dedicarle más tiempo y atención a lo digital. Tiempo y atención. Entonces, cuando tú en la vida real le dedicas más tiempo y atención al mundo digital, es normal que todo lo que consumes en ese mundo digital te empiece a parecer más real, porque tú estás invirtiendo tu tiempo real y tu atención real en esos procesos. Y te vas desligando de lo que sí creo que es el fundamento de la identidad, que es esa circunstancia y los contextos que han envuelto tu vida. Es decir, algo que el pensamiento crítico hace muy bien es situar al sujeto en un plano de lo real a través de la autenticidad de su identidad. Es decir, tú tienes una identidad que viene de unos procesos de herencia, de un legado. Ese legado no te puedes desprender de él. Puedes intentar obviarlo enfocándote hacia otros sitios, pero es muy difícil porque te ha constituido a ti. Es decir, tu educación emocional viene de ese legado, para bien o para mal. Y tu escala de valores viene de ese legado, para bien o para mal. Si ahora entramos en las narrativas contemporáneas de los procesos de legado, es decir, cómo estamos legando identidad a la gente, yo creo que estamos en el peor momento de todos. Fíjate, antes la identidad se heredaba, era muy sencillo. Yo venía de una familia que era del Real Madrid y iba a misa, y entonces tú ibas a misa y era del Real Madrid. Y a medida que ibas llegando a la adolescencia, pues te ibas desligando de las cosas que no te gustaban y ibas creando ya, forjando tu identidad sobre una herencia que no te había traumatizado, sino que te había hecho continuar de alguna manera un proceso del que después tú decidías. Pero no había una necesidad de construir la identidad, sino de rectificar o modificar lo que tú heredabas como legado. Cuando ahora en muchas procesos identitarios no existe la cohesión en los procesos de legado, es decir, hay familias que no tienen mucho tiempo para pasar con su hijo ese tiempo para dejarle el legado, que trabajan muchísimo, que llegan cansados a casa, que prefieren que los niños se entretengan con pantalla antes de tener esos procesos de convivencia. Y en muchos casos el ritmo de la vida, el que está haciendo que se desliguen, ¿no? Donde no tienen los abuelos cerca porque está viviendo en otra ciudad, donde los núcleos de convivencia cada vez son más frágiles. Y entonces encuentras que, claro, el niño cuando entra en la adolescencia todavía no tiene el pozo de los valores, el pozo del legado intelectual o de los procesos identitarios muy afianzados, y empieza a consumir el mundo de Internet. Y cuando empieza a consumir ese mundo de Internet, pues empieza a importar desde lo ajeno, desde la pantalla, hacia ti tu concepto de éxito, tu concepto de belleza, tu concepto de felicidad, porque no hemos hecho esa transición en el proceso real de manera auténtica. Es decir, no hemos hecho ese proceso de transmisión de legado. Y ahí sí me preocupa mucho. Es decir, yo creo que estas generaciones jóvenes son las que la han tenido más difíciles para construir su identidad.
Nosotros, ya te digo, creo que heredábamos una parte y luego tú ibas sobre esa parte construyendo. Ellos no, ellos igual han tenido menos capacidad de... Por eso creo que tienen más mérito que nosotros. Sí, la gente joven en la actualidad, encontrar ese equilibrio emocional e intelectual es más difícil, tengo la sensación, ¿eh?, que en nuestra época. De ahí el sentido de la educación, porque educar viene del término latino educare, que significa desarrollar, perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño, ¿no? En otras palabras, se trata de sacar ese potencial que tiene esa persona, ese niño, para poder ser lo mejor, ¿no? La mejor persona que puede llegar a ser, ¿no? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de educar con esta visión humanista en esta cultura digital? ¿Qué crees que es importante y cómo crees que se está llevando a cabo ahora mismo a través de las instituciones, familias? ¿Qué les dirías? Es complicado, porque una de las cosas que he hecho en falta... Y creo que aquí los adultos tenemos que hacer una revisión de cómo estamos abandonando un poco ese proceso educativo, es poner en valor la belleza y la riqueza de lo real. Es decir, yo no conozco a nadie, ¿no? Y esto lo hablo mucho con mi mujer, que es maestra de infantil, y lo he visto mucho en los centros educativos en los que he estado. No conozco a ningún niño o ninguna niña que cuando tiene un plano de entretenimiento en la vida real estimulante quiera irse a una pantalla. Es decir, cuando tú le ofreces en el pleno de la realidad un estímulo maravilloso, como jugar un partido de fútbol, salir a jugar con las amigas, yo que sea, lo que sea, a la comba, hacer una actividad conjunta en el bosque, ahí el proceso de desarrollo de identidad en el plano de lo real es tan atractivo que no necesitan otra cosa. Es decir, la convivencia entre iguales, el desarrollo del entretenimiento en ese plano de lo real es súper atractivo. ¿Cuál es el problema? Pues que cada vez hay menos tiempo para trabajar ese atractivo de la realidad. Entonces, hay una dejadez, creo, por parte de nosotros de enseñarles a tener que llevarlos al parque, a que empiecen a interactuar con otro y encuentren esa riqueza del mundo tan bonito que tiene el contacto con un igual o con otro ser humano. Y ahí sí creo que tenemos gran parte de culpa en esos procesos educativos. Es decir, hemos abandonado un poco la seducción que da los procesos reales. Y a cambio, claro, el digital tiene unos atractivos maravillosos para cualquier persona que se acerque a ello y encuentre una seducción muy bien estudiada y muy bien estilizada para ese proceso. Pero luego también, fíjate, has definido el término educare, de latín. Hay una discusión muy bonita sobre qué significa educare en latín. Porque para algunos educar viene de educare y para otros viene de educere. Educare significa conducir y guiar. Y desde la perspectiva más bonita, era lo que nuestros padres y profesores, incluso la sociedad, hacía antes con un niño. Es decir, te cogía de la mano y te conducía y te guiaba por un camino donde ellos creían que había que ir. Y además iban al unísono. Es decir, tu familia, el colegio, la televisión, todo el mundo iba al unísono porque no había esa heterogeneidad, por cierto, tan maravillosa que hoy en día existe si la usáramos bien. Bueno, pues esa cosa hacía que el crecimiento, la educación, fuese una guía donde el niño lo que se hacía era se dejaba llevar por el camino y luego ya lo soltabas cuando estaba crecido. Pero la nueva pedagogía llegó y entendió que educare, quizá conducir y guiar, no era tan bueno, sino educcere, que significa extraer. Y extraer significaba también poner al niño en el centro, el paidocentrismo que se llama. Paido significa niño y en el centro significa que ahora los agentes educativos giran en torno al niño. El niño es el eje central y quiere extraer su máximo potencial, desarrollar al máximo sus capacidades emocionales y tal para convertirlo. Así es que te encuentras dos visiones muy enfrentadas de cómo educar. Una donde te dice, oye, la gente adulta que más o menos tiene un aprendizaje vital tiene que intentar conducir al niño o a la niña hacia el sitio donde cree que es oportuno y luego soltarlo, pero habiéndole dejado ya un legado. O bien, todo el mundo tiene que ver cómo es el niño y extraer de sí el conocimiento. En el primer elemento, lo importante son los que guían y conducen la sociedad. En el segundo, lo importante es el niño. Y creo que es muy peligroso. Porque si lo importante es el niño, todo el mundo se va adaptando a que el niño encuentre esa capacidad potencial. El niño es el que manda, claro. No te quepa duda, un paidocentrismo. Es decir, y esto lo estamos viendo en las familias, donde ya, pues yo qué sé, te vas en el coche y ya no se escucha la radio como antes los padres te ponían con su música. Ahora se tiene que escuchar. El niño manda. Y ya no se va a comer al restaurante de donde tus padres le gustan y tú te comes el menú que ellos te pongan. Ahora van los padres a comer
donde el niño manda y ya no te vas de vacaciones a tus padres. Es decir, todo ese proceso de paidocentrismo viene por un cambio de paradigma de cómo se debe educar, y yo creo que tenemos que revisar un poco para buscar ese equilibrio, es decir, bueno, vale, el niño tiene unas condicionantes, hay que intentar hacerlo bien, pero lo importante de los procesos educativos, como dicen los nuevos pedagogos, no es el niño el protagonista de su aprendizaje. Los protagonistas del aprendizaje es la comunidad, que es la que le va a ayudar a aprender. Pero el niño no puede ser jamás el protagonista porque el niño no tiene criterio para saber hacia dónde tiene que encaminarse. En fin, totalmente de acuerdo, muy interesante. Es una discusión enorme. Enorme, y me gustaría también seguir, continuar con lo que hablabas antes de lo que te ha ayudado a ti ser profesor para poder captar la atención de los alumnos, de los adolescentes. Gran preocupación que hoy existe, especialmente por los padres. ¿Qué claves recomendarías para esos padres que no consiguen conectar con sus hijos o captar esa atención de sus hijos? Es muy difícil. Incluso también los profesores, ¿eh? Porque sí. Estás en clase y a los dos minutos, o sea, tú estás dando un speech, una conferencia, estás explicando algo y a los dos minutos ya ves cómo están mirando al techo, hablando con el compañero de al lado. ¿Cómo? Es normal, porque pero es que han cambiado las narrativas también. Es decir, ellos no están. Ahora las nuevas pedagogías intentan que sean ellos los que van produciendo el conocimiento, intentan que sean ellos los que sean activos en ese proceso de aprendizaje, que es una cosa muy interesante. Y entonces, bueno, es verdad que en la clase, una de las cosas que yo tengo muy claro es que, incluso cuando di las conferencias, ¿no? Es que no puedo mantener el tono de la conferencia como hace 10 años, que tienes que buscar un estímulo que vaya rompiendo el discurso para que el que esté allí pueda seguirte, pero tampoco se canse en exceso. Entonces, la oratoria y la retórica, que me parecen obligatorias como asignatura en cualquier proceso educativo, para mí son fundamentales, incluso cuando hablamos de la maternidad o la paternidad con unos padres o unos hijos. Yo creo que lo primero que tienen que tener muy claro unos padres es hacia dónde quieren encaminar el proceso educativo. Esto no se lo plantea nadie cuando va a ser madre o padre. Es decir, tú de repente vas a ser madre o padre porque te apetece tener un niño o una niña y vas a tener el niño, pero antes no te planteas cómo quiero educarlo, es decir, qué clase de persona quiero configurar y qué tengo que hacer para que se configure esta clase de persona, independientemente después de lo imponderables que hay de por medio, ¿no? Y los que se lo plantean, a veces me encuentro un exceso de perfeccionismo en los procesos educativos. Y en un proceso educativo, esto se lo escuchaba hace un tiempo a Javier Gomás, cuando llega un momento en que llega la adolescencia, lo importante es haber hecho el trabajo bien antes y no estorbar. No estorbar es empezar a dotar al niño de ámbitos de confianza en los que él tenga que responder en esos procesos. Igual que cualquier proceso de conocimiento emocional que tenga el niño. Es decir, las emociones, yo hace poco discutía con una coach de psicología muy, muy potente, porque yo daba una conferencia después de ella y le escuché en la conferencia las emociones negativas y las emociones positivas. Y entonces me indigné un poco porque le dije, no existen emociones negativas. ¿Cuál es una emoción negativa? ¿El odio? ¿Es una emoción negativa el dolor? ¿La impotencia es una emoción negativa? Es decir, si se muere mi padre, ¿no tengo que estar triste? ¿Y no puedo tener una impotencia si se muere de manera injusta mi hermano y sentirme con una rabia tremenda y una cólera inmensa? Es que eso es natural. Y en el momento adecuado, en su contexto adecuado, es una emoción. Y es ni positiva ni negativa. Es una emoción. Y tienes que aprender a convivir con esa emoción. Y no hay emociones positivas y negativas desde esa perspectiva. Otra cosa es que sean inadecuadas. Que eso puedo comprarte, es decir, que tú en un funeral de un ser querido pues tengas una emoción inadecuada porque yo qué sé, porque te sientas súper feliz y estás contento y dicharcheo y tal, y te da igual la persona que es más importante en tu vida, pues igual no es la emoción más adecuada en ese momento dado. Pero desde luego es un proceso que alguien tiene que aprender desde pequeñito con naturalidad. El dolor, el odio, el sufrimiento, el amor, la discordia, no pasa nada. Pero es verdad que parece que hay emociones que en esta sociedad se repelen y se ocultan. Entonces, desde ese proceso educativo, yo creo que a los padres lo primero que hay que decirles es, oye, empieza con toda la panoplia de emociones, ¿vale? Cógete toda la carta y deja que tu hijo la experimente. La frustración, deja que se frustre mucho, no pasa nada. El sufrimiento, deja que sufre. Tendrá que aprender a hacer esa coraza emocional de alguna manera. Tendrá que buscar para cuando tú no estés esos rudimentos, ¿no? Y desde esa perspectiva, bueno, igual vas haciendo camino con él, pero no tienes que ser ni un buen amigo ni una buena amiga, ¿no? Tienes que ser una autoridad y un referente.
Qué importante es esto y sobre todo para trabajar la tolerancia al sufrimiento, que tan poco preparada está la sociedad hoy, ¿no? Especialmente también la gente joven, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Es que yo creo, fíjate, que igual esa sobreprotección en los procesos educativos que hemos tenido al principio, ese apeidocentrismo donde quería adaptarte todo al niño, es decir, tú hacías que los procesos de conocimiento y de aprendizaje se adaptasen al niño y no que el niño se esforzara por adaptarse a los procesos de aprendizaje y tuviera que sufrir y tuviera que enfrentarse a... Yo he visto en los últimos 10 años algo terrible. Yo llevo 26 o 27 años dando clase. Bueno, pues en los últimos 10 u 8 años quizás, mis alumnos de segundo bachillerato, cuando iban a selectividad, se armaban de valor. Y cuando tenían conmigo los exámenes finales, o los tenían con los de matemáticas y tal, y sabía que se lo estaban jugando, venían con dos tilas. Me he tomado dos tilas, no he dormido esta noche, se les descomponía el estómago, bueno, ya está. Y se enfrentaban al examen. De 8 años para acá, ha ido aumentando el número de alumnos en el aula que la llegan ansiedad, con ansiedad. Claro. Y con ataques de ansiedad. Y medicados ya. Es decir, lo que te da el cambio de paradigma de no haber creado la coraza emocional para que tengan el autocontrol suficiente en su organismo para enfrentarse a retos. Entonces, bueno, cada etapa y cada edad tiene un reto desde infantil. Y no pasa nada, tienen que enfrentarse y tendrán que sufrir el miedo y la desesperanza y tendrán que sufrir el tedio y todo, tienen que pasar por toda esa gama, ¿no?, emocional. Pero hay que dejarlos. Uh-huh. Y yo entiendo que como madre o padre lo que quiera es evitarle el sufrimiento, pero si le evitas el sufrimiento estás haciendo una mala labor educativa en todos los sentidos. Y esto hay que repetírselo a los educadores y todos los días, a todas las horas. Bueno. Tu hijo tiene que aprender a sufrir, porque el sufrimiento es una condición de lo humano. Uh-huh. Mira, sufrimiento viene de una palabra, creo que era sub, y fere, sub significa por debajo, el dolor que hay por debajo, etimológicamente. Como ser mortal que eres, vas a sufrir sí o sí, porque estás rodeado de seres mortales, a los que amas con locura, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus amigos, los amas, y van a morir, y vas a ser testigo de ello. Luego vas a experimentar el sufrimiento. Es condición de lo humano. Entonces, no educar en eso es un error titánico, gigantesco. Es no crearle el escudo emocional para cuando llegue el momento saber abrazar el sufrimiento y dejar que pase. Y ya está, porque no hay sufrimiento, que decía Epicuro, que si el sufrimiento es muy grande, que no se puede soportar, te morirás. Y que si el sufrimiento lo soportas es porque tarde o temprano pasa. Ya está. Lo que no te mata te hace más fuerte. No hay más, no hay más. Totalmente. Hablando de las emociones, José Carlos, si hay unas protagonistas para el algoritmo son las emociones. Y tú, uno de tus libros hablabas de las commodities, enfocada en el consumo que provocan las emociones, especialmente en el espacio, en el ámbito virtual, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de no dejarnos arrastrar por esa tiranía del algoritmo? También, aparte del pensamiento crítico que has comentado, pero si pudiera... Es que es difícil. El algoritmo te lee todo el rato. Entonces, uno de los consejos que nosotros damos cuando hablamos de entrar en redes sociales es no entrar nunca con el perfil, ir viendo... Es decir, si puedes entrar siempre, si utilizas tu perfil, el algoritmo te empieza a leer desde cero. Pero claro, la gente no hace esto. Entonces, desde esa perspectiva, quizá lo más interesante es que seas curioso. Es decir, activar... yo hablo de la trilogía del protopensamiento. El protopensamiento es algo que es una actitud que debes de tener antes de comenzar a pensar. Una actitud. Y está compuesta por tres elementos. El asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. Y van unidos. Es decir, una persona que cultiva el asombro y que tiene esa capacidad de mirar la realidad desde la perspectiva de alguien que quiere conocer, que tiene un apetito por conocer y todo le llama la atención, es una persona que consuma lo que consuma, siempre va a tener curiosidad. Y esa curiosidad, si lo haces bien y conduces al sujeto en esa trilogía hacia el cuestionamiento, comienza a hacerse preguntas. Y esas preguntas muchas veces pues, te solucionan el hecho de que lo que estés consumiendo le vayas quitando importancia porque te das cuenta de que lo que te está dando siempre son resultados, pero no sabes los procesos, no sabes qué hay detrás de eso que estás consumiendo en una red social. Y como no lo sabes, pues le vas quitando categoría e importancia en tu vida. Entonces, desde esa perspectiva me parece muy importante que el sujeto tenga esa actitud, que esté bañada, como decía Aristóteles y Platón, coincidían los dos, fíjate, de esto hace 2500 años, en que el inicio de la filosofía parte del asombro. ¿Qué pasa? Que en el siglo XXI asombrarse de algo cada vez más complicado, porque estamos en una saturación de estímulos tan elevada
que la gente le cuesta cada vez más trabajo entrar en procesos donde se encuentre el asombro como la esencia que le active la curiosidad y que le lleva a un pensamiento. Este asombro que se está perdiendo, o lo recuperamos o al final la red social y el algoritmo se hará contigo. Es decir, hay una cosa muy sencilla. Cuando tú te acercas a una red social con criterio, la red social te nutre. Te nutre, es tu sirvienta, porque tú llevas un criterio. Yo quiero buscar tal, quiero encontrar tal cosa, quiero ver si Menganito me puede y voy a contactar con este sitio, quiero leer la noticia. Es decir, cuando tú te acercas con criterio, la red social se pone a tu servicio y es maravillosa. Yo no demonizo las redes sociales. Ahora, si tú te acercas sin criterio, sin simplemente enciende el móvil porque está aburrido y lo vas viendo, es la red social la que configura tu criterio. Uh-huh. Y ahí empiezan los problemas. Uh-huh. Porque ya no eres tú el que con tu criterio pone al servicio de la red social, sino que es ella la que va a empezar a forjar tu criterio porque te acercas sin criterio. Entonces, uh-huh, me parece que un primer paso sería eso, ¿no? Intentar recuperar esa actitud de asombro y de curiosidad cada vez que uno se acerca a cualquier elemento que tenga que ver con lo digital. Precisamente los referencers son esas figuras que, de hecho, de ahí el proyecto, ¿no? Que tienen criterio, funcionan como agentes de cambio para fomentar ese uso más humanista enfocado hacia los grandes valores y también porque tienen un conocimiento de una determinada materia, una materia específica. ¿Qué te parece el concepto del referencer como una evolución del influencer que fomenta ese liderazgo más humano, influencia responsable? Hombre, viendo que estamos desamparados de referencia que tengan que ver con el mundo humanístico, me parece no solamente necesario, sino casi, si me apuro, te diría obligatorio, porque una de las demandas que nosotros tenemos desde los procesos educativos, oye, necesitamos que vuestros referentes sean, a ser posible, gente con criterio. Es decir, hay en lógica se llama el criterio de autoridad. Es decir, tú tienes que darle autoridad a alguien que lo respetes por ese proceso que admiras. Y en ese proceso de admiración, también te digo que los referentes o referencer, como sí, tú lo dices. Es un término como para eso, el representar esa evolución de la persona que usa las redes sociales con conciencia, con propósito de impacto social positivo, que no solo las usa para conseguir un beneficio propio, como para alimentar el ego, sino para decir, oye, ¿cómo puedo yo usar mi conocimiento? ¿Cómo puedo usar esas redes sociales para desplegar ese conocimiento y dejar una buena huella en los demás y contribuir al crecimiento de mi comunidad virtual? Esa parte yo creo que cada vez se irá ampliando. Tengo la sensación de que ya el consumo de egolatría empieza a cansar. Y como empieza a cansar, poco a poco van a surgir nuevas narrativas, ¿no? Esta es una de ellas. Pero es que estamos muy verdes, es decir, ha llegado la tecnología, esto ya se discutía desde hacía 400 o 500 años, bueno, no mucho antes, es decir, me estoy acordando, Prometeo, por ejemplo, el mito de Prometeo le roba el fuego a los dioses y se lo da al ser humano para que se proteja, ¿no?, y se cuide. Y entonces utiliza el fuego para calentarse, para ahuyentar a las bestias porque estaba indefenso. Es decir, el mito de Prometeo es muy bonito porque Prometeo al final dice, mira, me la juego, subo al Olimpo, le robo el fuego a los dioses y se lo doy a esta gente porque es que se van a perecer si no le doy el fuego. Y el fuego es la representación de la tecnología. Es decir, es un instrumento tecnológico que en aquel tiempo no sabía manejar el ser humano, pero que cuando llega le sirve para protegerse. Fíjate qué cosa más bonita. Es decir, la tecnología le sirve como un ámbito de protección. Siempre era, la idea inicial era que la tecnología estuviera al servicio del hombre. Cuando tú lees a Mary Shelley, a Frankenstein, pasa algo parecido. Es decir, lo que hace Mary Shelley es, oye, el doctor Frankenstein, fíjate qué cosa más interesante. Cuando tú lees la novela, el doctor Frankenstein es un científico que está obsesionado con encontrar el secreto que da la vida a los muertos. Y después de investigar mucho, encuentra cómo devolver los muertos a la vida. Y entonces hace un discurso en el libro donde dice, voy a crear una especie nueva que va a servir al ser humano, que la va a ayudar y que va a hacer que nosotros seamos mejores, ¿no? Y se va al cementerio y va buscando los pedazos de los cadáveres mejores que hay porque quería hacer el monstruo más bonito del mundo. O sea, quería hacer el muerto más bonito. Y lo va cosiendo por las noches y está muy entusiasmado porque cree que va a legar a la humanidad, va a legar una nueva especie que nos va a ayudar. Entonces, cuando el doctor Frankenstein le da vida y ve el resultado, se viene abajo y sale corriendo. Y huye, le da miedo. Entonces el monstruo, que nunca recibe nombre, a lo largo de la novela no lleva nombre, le dicen el monstruo, la bestia, nosotros lo llamamos Frankenstein, pero está mal, Frankenstein es el doctor. Uh-huh. Mary Shelley nunca bautiza al monstruo, porque sabe que si le pone nombre lo humaniza. Uh-huh. Entonces la tecnología, el doctor Frankenstein la quería poner al servicio de la humanidad. Y el discurso cuando tú lo lees dices, joder, qué bonito, la tecnología al servicio de la humanidad. ¿Cuál fue el resultado? El contrario.
El monstruo se levanta, no sabe hablar, se encuentra solo y toda la novela se busca buscando a su padre, sobre todo por venganza, por haberlo dejado solo, por no haberle dado cariño. Y una de las cosas que hace el monstruo, esto lo explico en alguna otra ocasión, es muy bonito, él se mete en un cobertizo y se pone a observar por una mirilla a una familia, donde había un abuelo, una niña, un matrimonio, y ahí se pasa mucho tiempo observando cómo se aman, cómo discuten, cómo se odian, cómo crían a la niña, cómo el abuelo protege y tal. Y ahí aprende el monstruo a hablar. Y cuando ya cree que lo ha aprendido todo, sale a interaccionar con la niña un día. La niña lo ve, se asusta, grita, sale el padre, van detrás de él y entonces él se va corriendo y no entiende qué ha pasado. Pues dice, yo he hecho lo que he visto. Y la lección es muy bonita porque todo lo que aprende él lo aprende a través de una mirilla, no con la experimentación en la vida real. Y yo creo que con las redes sociales puede pasar algo parecido. Mucha gente cree y experimenta y empieza a interiorizar conceptos desde lo digital hacia lo real como si fueran verdad. El palo te lo llevas cuando sale a la vida real y te das cuenta de que el sitio al que ha ido no está tan bonito como te decía el influencer de turno, la fiesta que te la querías pegar en aquel sitio que viste tampoco está tan chula, la experiencia de... Y todo eso tiene mucho que ver con lo que Mary Shelley denuncia en Frankenstein, y es, oye, todo lo que aprendas por un proceso de observación, si no hay experimentación de por medio, ponlo entre paréntesis. Claro, por eso también es importante la educación de esa mirada, ¿no? De cómo miramos a través de las redes sociales. Y una de las causas pues que producen problemas de salud mental en relación a las redes sociales es esa falta de coherencia entre el yo real y el yo virtual del que hablamos antes, ¿no? En un momento donde hay tanta diferenciación, ¿cómo fomentar esa unidad de...? Pues mira, es difícil. Yo entiendo que el yo digital que tú dices... es que, claro, tú creas un avatar que te representa o que quieras que te represente. ¿Cuál es el problema? Pues que hay en tu yo digital lo que va a presentar es la idealización de ti, que ahí empieza el problema. No presenta la realidad de ti. No dice, oye, mira, yo estoy aquí hoy, este vaso no me termina de convencer y el agua está demasiado fría. Entonces, oye, este agua está demasiado fría. Tú eso no lo publicas, ni lo dices. Al final, disfrazas todo de que una especie de éxito de cómo quieres que te vean los demás. Porque cuando tú te muestras en una red social, lo que estás diciendo es, mírame, regálame tu atención, ni siquiera préstamela, sino regálame tu atención, dame un like o mira qué bien me lo paso. Es decir, voy a hacer una narrativa de un yo digital. Entonces entiendo que las personas que empiezan a recibir una especie de recompensa en forma de atención en las redes sociales encuentren más satisfacción emocional en seguir ahí intentando agrandar lo máximo, pero hasta qué punto no cercena eso su realidad, ¿no? Su yo real. Entonces, en ese proceso de acercamiento, lo primero que yo creo que tienes que tener muy claro es, oye, cuando sales al mundo de lo digital, ¿qué hay de ti en ese de realidad en ese proceso de exposición que haces en lo digital? Es decir, ¿planteas la realidad o estás planteando el ideal de lo real? Porque entonces, si entramos en el ideal, ya empezamos la desafección. Y cuando eres muy joven es peor, porque el sujeto joven puede crearse algo que por primera vez en la historia, que son las circunstancias virtuales. Si antes hablábamos de las circunstancias reales, Ortega te dice que tú no puedes elegir las circunstancias. A ti te han tocado estas, esas son las que hay. Uh-huh. Entonces, luego también dice Ortega una cosa muy interesante. Dice, dos tercios de la vida, dos tercios, se pueden más o menos medir por el lugar en el que nace y el año en el que nace. Luego hay un tercio que son las decisiones que vas tomando. Entonces te va configurando tu vida por ahí. Yo creo que se pasó, ¿no? Dos tercios son muchos. Pero vamos a poner un 50% de tu vida va a estar condicionada por el lugar en el que naces, es decir, la familia que tienes, su nivel cultural y tal, y el momento histórico en el que naces, ¿vale? Por ahí va a estar un poco condicionada. Pero luego hay un 50% donde tú vas a tomar tus decisiones y puedes crear un proceso identitario. Pero no te puedes desentender de ese 50%. Por eso dice Ortega, si no salvo a mis circunstancias, no las salvo yo. ¿Qué pasa cuando tú creas un yo digital? Cuando tú creas un yo digital, las circunstancias las eliges tú. Por primera vez en la historia, un sujeto puede decir que ha nacido en Madrid, en el barrio de Salamanca. Y que, pues yo qué sé, se va de fiesta a sitios de lujo porque se puede hacer fotos en sitios de lujo aunque no haya entrado. Y que se lee libros maravillosos aunque no se lo haya leído. Y entonces empieza a crear una circunstancia alejada de su realidad porque la fabrica. Entonces, que tú fabriques tus propias circunstancias para alguien de 14, 15, 16 años es muy atractivo. Porque estás presentando una idealización del yo que en la vida real no vas a poder conseguir. O sea, antes de que lleguen ahí tendríamos que trabajar mucho ese proceso de identidad, ¿eh? Y en fin, luego entraríamos en el tema que has dicho antes del sufrimiento
Y bueno, y también quería un poco hablar contigo sobre esa necesidad que hay de exhibir la intimidad. De hecho, tú hablas del concepto de la extimidad en el libro Incompletos, que significa la exteriorización de la intimidad, de lo que, por cierto, hay mucho en redes sociales. De hecho, tú escribes: el individuo hipermoderno pretende presentarse como un sujeto que exhibe su desnudez utilizándola como cebo para la atención del otro. Que eso es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De captar la atención, porque hay... Porque hay esa falta de autoestima, esa necesidad de reconocimiento, que ¿cómo es? Uf, ojalá te pudiera contestar el porqué, porque hay tantos casos como individuos, pero sí es verdad que el tema de la intimidad me preocupa de manera excesiva a veces, porque yo soy muy celoso de mi intimidad, quizá por la educación que he recibido, ¿no? Y desde esa perspectiva sí creo que es necesario tener un ámbito protegido de cualquier otra esfera fuera de ese ámbito, como puede ser el ámbito de la intimidad. Pero el problema a mí se me presenta cuando, analizando la intimidad, me doy cuenta de que mucha gente utiliza la intimidad como cebo atencional de otros y utiliza la intimidad ya de una manera descarnada de sus relaciones sexuales, y entonces, claro, tú lo vendes como si fuera una normalización del sexo, pero ¿hasta qué punto la normalización del sexo es una cosa y puedes hablar de sexo sin necesidad de contar tu intimidad del sexo? Y luego está el proceso de la desvalorización de la intimidad. Es decir, si tú solo consideras que la intimidad, cuando se exterioriza para conseguir likes y funciona, es lo importante, todo aquello que en tu intimidad no se consigue vender, lo empieza a minusvalorar, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde comienzan los problemas en el sujeto que no tiene esos ámbitos. Yo creo que ese proceso de separación de lo íntimo es fundamental en cualquier construcción de la identidad, porque no deja de ser una burbuja donde protegerte. Cuando en lo público tienes un escarnio, si tú has hecho la exhibición de la intimidad, tienes un problema después de dónde, a qué refugio acudes, ¿no? Y desde esa perspectiva, tengo la sensación de que el proceso de extimización, es decir, el exhibir lo íntimo como criterio, no nos lleva a un plano de estabilidad emocional, igual que viceversa. Es decir, sitios de trabajo de repente se han convertido en lugares de intimidad. Es decir, se está convirtiendo... Hay una extimización de la vida, pero también hay una intimización del mundo laboral. Tú ahora vas a una empresa y hay sofás como el de tu casa, cafeteras como las de tu casa, hay microondas, hay un ambiente muy parecido al hogar. Intentan que no haya una diferenciación entre el ámbito de lo laboral y el ámbito de lo privado. Y más ahora que encima llevamos el trabajo con internet a la casa, uh-huh, en muchos sentidos. Entonces, claro, cuando ya no hay ámbitos que se configuran de manera estable e independiente, sino que empieza todo a interconectarse, el sujeto muchas veces no tiene una orientación cuando necesita estar en algún sitio para protección. Porque ya te digo que las empresas, esto ya, hay un documental que vi hace mucho tiempo, la cara oculta de Google, la face cachée de Google, es francés, donde cuenta muy bien cómo empezaron ellos a diseñar los ámbitos de trabajo como si fueran lugares de intimidad, donde todo el mundo podía tener espacios de tranquilidad, espacios incluso de aislamiento, espacios de distensión, donde se admitía que las familias vinieran a cenar contigo y podían venir a cenar contigo gratis, y luego se iba la familia y tú seguías trabajando. Es decir, una cosa muy curiosa, ¿no? Cómo se ha ido mezclando esos procesos en los últimos 30 años. Para el tema de la estabilidad emocional, parece, José Carlos, no sé qué me dirás tú como filósofo, que se ha puesto como muy de moda la corriente del estoicismo. Cada vez se venden más libros del estoicismo. Entonces, ¿eso qué ocurre? ¿La filosofía entonces también entra en la ola de las tendencias? ¿Forma parte del mundo de las tendencias? No, hombre, no creo que sea tendencia. Ahora es tendencia, de luego, el estoicismo, sin duda. De hecho, a mí me han ofrecido otra vez ya escribir libros del estoicismo. Digo, mira, no tiene sentido. Los estoicos lo han dicho todo, están ahí y lo explican mejor que cualquier otro. Es decir, este libro de Séneca, aunque Séneca no es un estoico al uso, ¿no? Las cartas a Lucilio no se puede decir que sea un libro estoico. Pero sí es un libro que tiene está bañado de estoicismo por algún sitio. El estoicismo ahora se ha puesto de moda porque yo creo que el sufrimiento es mayor ahora. Entonces es una corriente que te viene a decir, oye, mira, abraza el sufrimiento tal y como te vengas, porque no puedes hacer otra cosa. O sea, te va a llegar ahí, ¿no? Ahí, cuando tú estás cerca a los griegos, es muy difícil que no encuentres respuesta a lo contemporáneo. Hay un mito en Platón, a mí me parece precioso, lo he narrado en alguna que otra ocasión, que es el mito del amor, del dios Eros. Cuenta Platón que en el Olimpo estaban celebrando el nacimiento de Afrodita. Y el dios Poros, que es el dios de la oportunidad, se emborracha.
bebe mucha ambrosía, que era el líquido de los dioses, y se coge una cogorza enorme. Y la diosa de la pena, que estaba por allí, Penia, pasa y ve al dios allí medio borracho y tal, y dice, pues esta es la mía, ¿no? Entonces voy a yacer con él, me voy a acostar con él. Se lo liga y se acuesta con él, y la diosa de la pena se queda embarazada. ¿Y quién nace de la unión entre el dios de la oportunidad y la diosa de la pena? Nace el dios del amor, dice Platón, Eros. De manera que el amor, la ascendencia del amor para Platón en ese mito tan bonito, es que el amor está en un compendio maravilloso de oportunidad y crecimiento como poros, pero también de pena y tristeza. Es decir, para ellos hay una simbiosis. Es decir, el amor no significa solo me quedo con lo bueno de ti. El amor es un condicionante que lleva a la completud en todos los sentidos. Entonces los griegos lo tienen claro. Por eso los estoicos, cuando te dicen, oye, te ha tocado sufrir ahora una parte del amor. Vale, no pasa nada, acéptalo, abraza ese sufrimiento porque forma parte de lo condicional de la vida. Pero se ha puesto de moda en el sentido de que yo creo que hay una necesidad. Lo que pasa es que, claro, cuando se mercantiliza, pues todo llega un poco en que le quita el fondo intelectual. Ahora bien, yo, por ejemplo, no creo que el estoicismo sea una buena solución para el siglo XXI. Y no lo creo porque adolece de una de las... de los brazos más importantes para la construcción de la identidad, que es la conexión con el otro. Uh-huh. El estoicismo es una labor sobre uno mismo. Uh-huh. Es una labor que tienes que hacer para intentar ser, entre comillas, alguien autosuficiente, alguien que tiene la capacidad de resiliencia, alguien que tiene... Y todo esto que te lo venden como un discurso, lo hacen olvidando que tú formas parte de una comunidad y que tú formas parte de un conjunto de personas que han configurado una parte de tu identidad. Uh-huh. Y que cuidarlas y que te cuiden es la esencia de ese proyecto de vida. Entonces, cuando hablas de estoicismo y veo a los que defienden esta postura, siempre le echo en cara lo mismo. Digo, ¿y el otro? ¿Dónde está el cuidado del otro, el amor hacia el otro? ¿Dónde está la fermentación de la comunidad? Porque en el estoicismo no aparece en muchos sentidos. Uh-huh. Entonces, por eso creo que no es una gran solución para el siglo XXI. Oye, José Carlos, te tengo que decir que se me ha quedado la mitad de las preguntas de mi guión por hacerte, pero el tiempo ya que hemos llegado al límite. Me da muchísima pena. Te voy a hacer una última pregunta para cerrar este episodio, que, por cierto, has dicho titulares valiosísimos. De esos de Instagram, de lo que te apetece, ¿no? Pinchar, pero leer también, ¿eh? Porque no estamos en ese momento emocional para pinchar un titular y quedarnos solo con ellos, sino el escuchar ese episodio. Así que os recomiendo que lo escuchéis allá donde estéis. ¿Tú crees que, como decía Dostoyevski, la belleza salvará al mundo? Sí, bueno, sin duda. Más que la belleza, el amor. Pero es que el amor lleva esta preña de belleza. Fíjate, yo pivotaría para la salvación del mundo, pondría quizá tres pilares. El primero es el amor. El amor es incondicional y sin eso no tiene sentido cualquier proyecto de vida. El segundo es el conocimiento. Es decir, no hay nada más bonito en esta vida que saber que hoy has aprendido algo nuevo. O sea, cuando alguien tiene esa curiosidad, ese apetito por conocer, conocer significa ampliar tu espectro de vida. Es decir, saber algo que no sabía significa crecer. Uh-huh. Y desde esa perspectiva creo que es fundamental. Y el tercero es el cuidado. Es decir, si hay algo que caracteriza al ser humano y lo que creo que nos uniría como sociedad es aceptar no la felicidad, sino la vulnerabilidad. Y somos seres vulnerables todos, sí o sí. Nos conecta. Y como, es que yo creo que gran parte del proyecto humano viene por ahí. Entonces, esa necesidad de cuidado, de cuidar y que te cuiden y dejarte cuidar y hacer que otros te cuiden, esos tres pilares para mí fundamentarían eso. El amor, el conocimiento, el cuidado. ¡Wow! Menuda manera de cerrar este episodio, José Carlos. Muchísimas gracias. Me encantaría que hubiera otro siguiente episodio contigo, pero bueno, nunca, el nunca tiempo se sabe. Es limitado. Gracias por haber venido desde Córdoba hasta aquí a Madrid para poder grabar. Yo os agradezco. De verdad, el esfuerzo que has hecho, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Aquí. Un abrazo.